Voy a ser el autobús más rápido de todo el mundo. Siguiente parada, la luna. Según mis cálculos, Buster, el cohete cuántico de colores será turbo rápido. Solo unos ajustes más. ¡Ay, rápido, Diggly! ¡Ya hazlo! En tus marcas, ¿listo? ¡Wow! ¡Lo sentimos, señor Rubble! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy atrapado! Tranquilo, Buster. Yo sé dónde está la llave. Eso creo. ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! Tranquilos, amigos. ¡Encontré la llave! ¡No! ¡Esto es malo! ¡Es muy malo! ¡Muy, muy malo! ¡Oye, regrésala! ¡Ay, esto es un desastre! ¡Sin pánico! ¡Sin pánico! ¡Sin pánico! ¡Amigos, basta! ¡Lo están asustando! Debemos bajar la velocidad, debemos respirar y pensar. Si no podemos alcanzar al ave, tal vez podamos hacer que el ave venga a nosotros. Gracias, pequeño amigo petirrojo. ¡Adiós, adiós, amiguito! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo, chiquillos traviesos? ¡Señor Rubble! ¡Con cuidado! ¡Estoy atrapado! ¡Atrapado! ¡Sáquenme! ¡Ya! 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 Está bien, señor Rubble. Podemos sacarlo de ahí. Solo debe bajar la velocidad. ¡Wow! El bosque tenebroso. Eso da miedo. ¡Exploremos! Siguiente parada, el bosque tenebroso. No lo sé, Buster. Esas nubes se ven muy oscuras. ¿Qué tal si llueve? Relájate, Scout. Claro que no va a llover. Vamos, Bumper Punch. Es hora de ir. Nunca había estado aquí antes. Tal vez hay monstruos. ¡Oh! O un tesoro escondido. ¡Buster, espéranos! ¡Nos vamos a perder! Diggly, relájate. Soy un autobús, ¿recuerdas? Sé bien a dónde voy. Amigos, no me gusta este lugar. Ash, relájate. No se preocupen. Según mis cálculos, las probabilidades de una tormenta... ¡Hay mucho ruido! ¡No me gusta! ¡Los rayos son muy peligrosos! ¡Y estamos hechos de metal! ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡Buster! ¿Qué vamos a hacer? Amigos, relájense. No podemos relajarnos. Está lloviendo demasiado. Necesitamos regresar a casa. Sé por dónde es. Eso creo. ¡Wow! Un rayo bifurcado.
¡No ahora, Bigly! ¡Cuánta lluvia! ¡No puedo ver por dónde voy! ¡No! ¡Ya no tengo batería! ¡No dejaremos a nadie atrás! ¡Vamos, Scout! ¡Te empujaré! ¡Es un río! ¡El camino está inundado! ¡Estamos atrapados! ¿Y si nos hundimos o nos oxidamos? ¡Podemos cruzar, amigos! ¡Si vamos juntos, seremos más fuertes! ¡Podemos hacer esto! ¡Bomber Bunch, adelante! ¡Soy una valiente aventurera! ¡Sí pudimos! ¡Ya vámonos de aquí, amigos! ¡Lo logramos! ¡Gracias a ti, Buster! Lamento haberlos metido en problemas, pero logramos regresar juntos. ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Deprisa! ¡Vamos a llegar tarde al show! ¡Blippi la excavadora! ¡No puedo esperar a verlo! ¡Es mi favorita! ¡Tomemos el atajo de la obra en construcción! Buster, ¿estás seguro? ¿Ah? ¡Absolutamente! Tal vez giramos donde no era. Oye, Digly, ¿sabes cómo se abre la puerta? ¡Hay un botón del otro lado! ¡Nos vamos a perder el show de Blippi! ¡Esto es un desastre! Digly, haz eso de nuevo. Amigos, eso suena bien, sí. ¡Wow! ¡Excelente! Amigos, sigan así. Buster, ¿qué te pasa? Nada, es solo que... Ustedes son muy buenos haciendo música, pero yo no puedo hacerlo. Pero, Buster, a nuestra canción le falta lo más importante de todo. ¡Palabras! ¡Puedes cantar, Buster! No lo sé. ¡Puedes hacerlo, Buster! ¡Woohoo! ¡Comienza la música, Bumper Bunch! ¡Hagámoslo! La 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 la. ¡Eso, Buster! Las ruedas del camión van a girar, a girar, a girar. Las ruedas del camión van a girar por doquier. No puedo esperar para ver el concierto de Blippi la excavadora. ¿Y eso? ¿Qué es ese sonido? Las ruedas del camión van a girar, a girar, a girar. Las ruedas del camión van a girar por doquier. ¡Wow! ¡Eso fue asombroso! ¡Ustedes son muy buenos, niños! ¿Lo ves, Buster? ¡Puedes hacerlo! ¡La puerta está abierta! ¡Gracias, señor Rubble! ¡Vamos a poder ver el show de Blippi! ¡Yay! ¡Yay! ¡Bumper Bunch, ya vámonos! ¡Espérenme! ¡Las ruedas del camión van a girar! ¡A girar! ¡A girar! ¿Buster? ¡Buster! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Scout! No creíste que olvidaría el cumpleaños de mi mejor amiga, ¿verdad? ¡Oh, gracias, Buster! Se ve... ¿delicioso? Oh, estaba delicioso. Pero no te preocupes, Scout. Tengo más sorpresas. ¡Sígueme! Pero cierra los ojos. ¡No mires! Todavía no mires.
Buster, ¿a dónde vamos? ¡Ah! ¡Es una sorpresa! ¿Acaso es la autopista? Espera, ya sé. Iremos al túnel disco. Es aún mejor, ya verás. Está bien, ya, quiero decir, mira, sorpresa. ¿Qué hacemos en la cochera de Jada Buster? Ya lo verás, es una sorpresa especial. ¿Ya te había dicho que es una sorpresa? ¿Lista, Scout? ¿Seguro? Te convertiremos en un auto de carreras. Serás el auto más veloz de toda la ciudad. ¡Corre, corre, corre! Buster, te faltó uno. Esto es divertido. Aunque esto tome demasiado tiempo. Pero vale la pena. Solo lo mejor para mi mejor amiga. Buster. Tal vez algún día sea mecánico. ¡Buster! Ups. Lo siento, Scout. Mejoraré mis habilidades como pintor. ¿Pintor? Pero acabamos de salir del lavado para autos. ¡Ah! ¡Doble ups! ¡Eso también era una sorpresa! ¡Vamos! ¿Todo está bien, Buster? ¿Sí? ¡Ah, no! ¡Usé los colores equivocados! Solo quería hacerte sentir especial en tu cumpleaños. Lo eché todo a perder. Lo siento, Scout. No te preocupes. Fue el mejor día de todos. Esto es muy divertido. ¿De verdad? ¡Por supuesto! ¿Qué puede ser más divertido que desordenar la cochera con mi mejor amigo? ¡Woohoo! Pero se suponía que nos tomaríamos una foto. Todavía no. Tengo una gran idea. Buster, ya es hora de un gran cambio de mapa. Odio que el autobús se retrase. Este fue el mejor cumpleaños de todos. Para servirte, Scout. Esto fue muy divertido. ¿Listo, Diggly? ¡Claro! ¡Vaya que se ven súper geniales! ¡Vamos, gran equipo! ¡Andando! ¡Por aquí! ¡Hasta la carretera sin zoom! ¡Cuidado con la veloz Scout! ¡Más despacio, Buster! ¡Wow! ¿Qué es eso, Buster? No está en mi mapa. Debe ser algo nuevo. Interesante. Es como un auto lavado con colores. ¡Woohoo! ¡Miren esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Es genial, Scout! ¡Podemos ser de otros colores! ¡Vamos, vamos, vamos! No lo sé, chicos. Tal vez deberíamos volver a la carretera. Tranquilo, Ash. Iremos a correr luego. Esta será una aventura muy divertida. Este autolavado es lo mejor del mundo. Oye, Buster, Buster, hagámoslo aún más rápido. ¡Sí, sí, sí! Buster, ¿estás seguro de que deberíamos? Ay, vamos, Ash. No seas un aguafiestas. Oye, Diggly, ¿y cómo lo aceleramos? ¡A un lado, Buster! Presiona, gira, presiona y... ¡Ya! ¡Carga turbo! ¡Basura! ¡Oh! ¡Ups! ¡Vamos a estar en grandes problemas! ¡Ash! ¡Eres un gran genio! ¿Un qué? Usaremos tu manguera para limpiar esto. ¡Gran equipo, andando! ¿Qué es todo esto? ¿Pero qué misteriosa y extraña travesura hicieron por aquí? ¡Hola, señor Robol! ¿Cómo está? Solo estábamos de camino a la carretera. No hay nada interesante aquí. Ni ninguna explosión.
colección de pintura. ¡Qué lindo sombrero! ¿Es nuevo? Hay algo extraño pasando aquí. Lo siento en mis llantas. ¡Nadie puede engañar al señor Rubble! ¡Nadie! ¡Puedo sentir el engaño! ¡Señor Rubble! ¡No! Buster, tu diente está a punto de caerse. Necesitarás un diente robot que lo reemplace. ¿Qué? ¡Todo esto es mi culpa! No seas bobo, Diggly. Todos saben que cuando se te cae un diente, lo pierdes para siempre. ¿Para siempre? ¡Miren! ¡Un diente! Tal vez puedan ayudarme ahí. ¡Nunca llegaremos a tiempo! Debemos llegar ahí. Ash, Scout, activen sus sirenas. ¡No puede ser! ¿Y ahora qué vamos a...? ¿Qué vamos a hacer, Buster? Bien, este es el plan. Scout, tú... ¿Scout? ¡Scout! ¡Apuesto que no me atrapa, señor Rubble! ¡Pon fin a tus travesuras en este instante! ¿Necesitaré uno robot? ¡Por supuesto que no! Y puedes quedarte con tu diente. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Me gusta mucho más que un diente robot! Ahora yo quiero perder el mío también. ¿Puedo intentarlo yo, Buster? Siguiente parada, helado. ¡Fórmense! ¡Fórmense! Es hora de probar el nuevo helado del autolavado en este día soleado. ¡Sabores muy emocionantes! ¡Tantos sabores! ¡Quiero probarlos todos! ¡No tan rápido, Buster! ¡Solo un helado por vehículo por día! ¡Esas son las reglas! ¿Ah? ¡Pero hace mucho calor! ¡Sin peros, Bandit! ¡Ahora, muévanse! ¿Por qué el señor Rubble siempre arruina la diversión? Si solo pudiéramos pasar de nuevo. ¡Ah! Espera, Bandit. Tengo una brillante idea. Díganme, ¿qué sabor tiene para ¡Señor Rubble! ¡Venga a ver esto! ¡Esa nube tiene forma de montacargas! ¡Se ve igual que a usted! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Mire ahí arriba, mire! Estoy buscando, pero no veo nada. A la derecha y a la izquierda. ¿Dónde exactamente? Señor Rubble, ¿acaso no sabe lo que es una nube? Bandit, vámonos. Bueno, ya no importa. Adiós. ¿Qué? ¡Oigan! ¡Deténganse ahí! ¡Corre, corre, corre!
¡Regresen aquí, pequeños neumáticos! ¡Por aquí! ¿Qué? ¡No! ¡Por aquí! ¡Ese es un callejón sin salida! ¡Oye! ¿Eh? ¡Corre! ¡Detengan a esos pequeños delincuentes! ¡Un atajo! ¡Avalancha de helado! Buster, Bandit, ¿por qué se llevaron todo el helado? Lo siento. Queríamos probar todos los sabores. Y teníamos mucho calor. Este helado era para que todos lo disfrutaran. Tomarlo solo para ustedes no fue algo amable. Pero, ¿saben? Todos estos sabores combinados saben muy bien. ¿Les gustaría compartirlo con sus amigos? ¡Fórmense! ¡Fórmense! ¡Vengan aquí por su helado arcoíris! ¡Todos los sabores en un solo lugar! Uno, dos, tres, cuatro, voy a ganar, cinco, voy a ganar. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo o no? ¡Allá voy! Siguiente parada, las escondidas. ¿Cómo puedo encontrar a mis amigos? Hola, soy Diggly. Y según mis cálculos, las hojas de los árboles son un buen lugar de escondite. Soy Speedy Scout. ¡Frum, frum, frum! ¡Nadie puede encontrarme! ¡Bip, bip! ¡Los encontré! ¡Ahí está! ¡Mi pila de hojas número 507 está lista! ¡Es Robo! ¡Oigan! ¿Por qué no son más cuidadosos, pequeños neumáticos quemados? Soy el señor Robo. Siempre arruino la diversión de todos. Perfecto para esconderme. No arruino la diversión de todos, ¿o sí? Supongo que no le agrado a nadie. El señor Robol se siente muy mal. ¿Yo hice eso? No era mi intención. Me siento mal. ¡Ve, Buster! ¡Te encontré, Buster! ¡Te encontré también, Diggly! Olviden las escondidas, ¿eh? Chicos. Tenemos que ayudar al señor Robol. ¡Señor Robol! ¡Mi! ¡No! ¡Es malo! Herimos sus sentimientos. ¡Tenemos que animarlo! Siguiente parada, limpiar las hojas. ¡A juntarlas! ¡Ajá! ¡Todo limpio! ¡Tarán! Bip, bip, Robol Bunch reportándose para el trabajo. Nosotros... yo quería disculparme por burlarme de usted. Limpiamos todas las hojas. ¡Guau! Hicieron un gran trabajo, niños. ¡Lo hice! ¡Gané las escondidas! Oiga, señor Robol, ¿por qué no limpiamos esta gran pila de hojas juntos? Es momento. La super vía rápida. ¡Finalmente tenemos edad para subirnos! ¡Sí! ¡Siguiente parada! ¡Super vía rápida! ¡Yuhu! ¡Buster! ¡Ash! ¡Bandit!
voy a enseñarles a ir por la vía rápida. Recuerden, esta rima será muy sencilla. Con mucha calma, izquierda, derecha, y avanza, avanza, avanza. ¡Listo! Bandit, Ash, ¡vamos! Estoy nervioso. ¿Cómo iba la rima? Con mucha calma. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Voy a ir muy veloz! No tan rápido como yo. ¡Claro que sí! ¡Soy Buster! ¡El autobús más rápido de todo el... ¡Es imposible! ¡Adiós, superlentos! ¡Ay! ¡Por favor, no te estrelles! ¡Por favor, no te estrelles! ¡Hola, Buster! ¿No puedes entrar a la supervía rápida? ¡Intenta con la vía de bebés lentos! ¡No soy un bebé lento! ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacer esto! ¡Ya eres grande! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡No, no puedo hacerlo! ¡Voy a regresar! Olvídelo. No puedo hacerlo. Solo conduciré por las vías lentas por el resto de mi vida y estaré bien. Ay, Buster, está bien si te toma algunos intentos. No te rindas. Pero, Jada... Sin peros, Buster. Ahora ve y súbete a la supervía rápida. ¡Puedes hacerlo! ¡Eso, Buster! La vía rápida es aterradoramente rápida. No sé si quiero hacer esto. ¿Ve, Buster? Izquierda, derecha, con mucha calma. ¡Y avanza, avanza, avanza! ¡Sí, Buster! ¡Lo estás haciendo! Así es. Gracias, Jada. El autobús más rápido de todo el universo. ¡Adelante! ¡Soy yo! ¡Super Buster! ¡El autobús más valiente de todo el mundo! ¡Y la Veloz Scout! ¡El auto de carreras más rápido de todos! ¡Y el Profesor Excavadora! ¡La excavadora con super cerebro! Desearía poder volar, pero no me agradan las alturas. Vengan conmigo. El Profesor Excavadora tiene un excelente plan. ¡Contemplen mi más grande invención hasta ahora! ¡La Excavadora Voladora! Digly... ¡Profesor Excavadora! Lo siento, Profesor Excavadora. Esto es un remolque. Eso no va a volar ni en un millón de millones de años. Pero no es solo un remolque. Es una increíble nave impulsada por globos. ¡Bandit! ¡Wow! ¡Estos globos son geniales! ¡Llenémoslos con agua y hagamos una guerra de globos! ¡Déjalos, Bandit! ¡Tratamos de volar! ¡Ah! ¡Wow! ¡Está muy alto! ¡Pero soy Super Buster! ¡Y a Super Buster no le dan miedo las alturas! ¡Bájame de aquí! ¡No me gustan las alturas! ¡Buster, ayúdame! ¿Cómo podemos bajar? No pensé en eso. Bueno, piensa en algo. Solo no mires abajo. No mires abajo, no mires abajo, no mires abajo, no mires abajo. ¡Ah! ¡Ya miré abajo! Según mis cálculos, podrían flotar hasta el espacio. Podemos hacer esto. Somos Bumper Bunch. ¡Buster! ¡Atrápalo!
algunos globos. ¡Tengo miedo! ¡No puedo moverme! ¡Puedes ser valiente, Bandit! ¡Puedes hacerlo! ¡Ambos podemos! ¡Enfrentamos nuestros miedos! ¡Eso fue fantástico! Y parece que los autobuses sí pueden volar. ¡Oh! ¡Me encantan las montañas! ¡La nieve es lo mejor! ¡Jugar en ella es muy divertido! ¡Wow! ¡Esa rampa se ve fabulosa! ¡Hagámoslo, Buster! ¡No lo sé, chicos! ¿Y si nos estrellamos? ¡Vamos, Ash! ¡Eres un supercamión de bomberos! ¡Puedes hacer lo que sea! ¡Vamos, gran equipo! ¡Andando! ¡Scout! ¡Estamos volando! ¡Buster! ¡Vamos a estrellarnos! ¿Está bien, chicos? No me siento muy bien. Yo tampoco. Quiero irme a casa. ¡Ay, no! ¡El golpe agotó mi batería! ¡Debemos ir al taller de Jada! Necesitamos bajar de la montaña. Ash, ayúdanos, por favor. ¡Yo me encargo de esto! Disculpes, Ash. Tú puedes hacer lo que sea. ¿Recuerdas? Eres un supercamión de bomberos. ¡Lo estás logrando! ¡Sigue así! ¡Tú puedes, Ash! ¡No! Esto no ayuda. Me siento mareada. ¡Ya casi llegamos a la Parece que tuvieron un choque muy fuerte. Sí, fue muy fuerte. Sí, tal vez haya sido el salto más grande del mundo. ¡Ay! ¡Se sintió frío! Lo siento. ¡Hace cosquillas! Pues ambos son muy valientes, pero especialmente tú, Ash. Buster me dijo que los camiones de bomberos podemos hacer lo que sea. ¡Salvaste el día! ¡Realmente lo hizo! ¡Gracias, Jada! No, gracias a ti. Bien, lo que ambos necesitan es descansar para recargarse. La próxima vez haremos bien ese salto. ¡Escuché eso! Vamos a ver las estrellas fugaces. Según mis cálculos, el mejor lugar para verlas es arriba de la montaña. ¡Montaña fangosa! ¡Esto será estupendo! ¡Por aquí! ¡Síganme! ¿No deberíamos quedarnos en el camino? ¡Llegaremos a tiempo para ver las estrellas! ¡Lo prometo! Creo que tengo un mal presentimiento. ¡Woohoo! ¡Nada puede detenerme! ¡Oh-oh! ¡Rayos! ¡Estoy atorado! ¡Yo también! ¡Ups! ¡Lo siento, Ash! ¡Diggly, rápido! ¡Sácanos de aquí! ¡Estaremos aquí para siempre! Sabía que este tonto atajo era mala idea. ¿Por qué no puedes hacer lo que yo diga una vez? ¡Vamos a perdernos las estrellas fugaces! Sí veremos las estrellas fugaces. Yo sé cómo podemos salir de aquí. ¿Cómo? Tengo una brillante idea.
Olvídalo, nadie puede oírnos. Ay, de acuerdo a mis cálculos, nos perderemos las estrellas fugaces. ¡Espera! ¡Eso es! Diggly, ¿qué sucede cuando agregas agua al lodo? No lo sé. Supongo que se diluye. ¡Eso es! ¿Y si lo diluimos lo suficiente? ¡Podremos salir de aquí! ¡Adelante, Brumis! ¡En marcha! ¡Ash! ¿Oh? ¡Hazlo ya! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Cuidado! ¡Ahí está el ¡No es el borde! ¡Es un salto acrobático! ¡Síganme! ¡Buster! ¿Estás seguro de esto? Confía en mí, Diggly. No te decepcionaré de nuevo. ¡Ese fue un atajo extraño! ¡Wow! ¡Miren! ¡Este lugar es excelente! ¡Al final lo logramos! Lo siento, Diggly. Debí haberte escuchado. La próxima vez, tal vez debamos quedarnos en el camino. Y ahí estaba, completamente solo en el salvaje oeste. Y así fue como conseguí mi sombrero, la marca de un vaquero de verdad. ¡Vaya! ¡Yo quiero ser un vaquero! ¡Yo quiero ese sombrero! ¡Paciencia! ¡Un vaquero de verdad también se toma su tiempo! ¡Mi sombrero! ¡Podemos recuperarlo! ¡Adelante, Bumper Bunch! ¡Hija! Siguiente parada, sombrero de vaquero. ¡Rayos! ¡Quiero ese sombrero! ¡Deja en paz ese sombrero, compañero! ¡Pero lo necesito! ¡No puedo ser un vaquero de verdad sin ese sombrero! ¡Eso es mío! ¡Eso no es tuyo, Bandy! ¡Lo necesito! ¡Mamá! ¡Lo romperán! ¿Ah? ¿Ah? ¡Sígueme, Ash! ¿Un jardín de cactus? Eso no está en mi mapa. ¡Los cactus no asustan al alguacil Buster! ¡Espera, Buster! Eso no está permitido. Perforarás tu neumático. ¡Pero debo llegar al sombrero de Monty ahora! Recuerda lo que Monty dijo. ¡Un vaquero de verdad siempre se toma su tiempo! ¡Háganse a un lado, tortugas! ¿Ayuda? ¡Ajá! Lo siento. Es que... en serio quería el sombrero para ser un vaquero de verdad, como Monty. ¡Ah! Toma más que un sombrero para ser un vaquero de verdad, Bandit. Un verdadero vaquero se toma su tiempo. ¿No es cierto, Monty? Así es. Parece que ya eres un vaquero de verdad. Creo que te ganaste un sombrero. Y creo que Bandit necesita una visita en la cochera. ¡Ponle la silla, vaquero Bandit! ¡Hija! ¡Gracias, chicos! ¡Auch! Está bien, Ash. Los monstruos no existen. ¿Estás seguro de eso? ¿O tienes miedo? No tengo miedo. Yo sí. Deberíamos investigar si el monstruo es real. Como detectives.
Bomber Bunch. ¡Adelante! ¡Seguro! ¡Solo intenta seguirnos! Ahora sí, no hay forma de que alguien entre al bosque. Nadie podrá ignorar la señal. ¡Nadie! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Hola! ¿Señor Monstruo? ¿Está ahí? Somos los detectives de monstruos. Queremos saber si es real. ¿También estás asustado? Claro que no. Amigos, mi mapa no funciona aquí. Cuando ponga mis llantas en esos pequeños cacharros, los voy a... ¿Qué fue eso? Eso fue... solo el viento. Dejen de comportarse como gallinas. ¡El monstruo! ¡Es real! ¡Corran, corran, corran! ¡Bandit, espera! ¡Cuidado! ¡Alto ahí, señor monstruo! Soy un detective de monstruos y no le tengo miedo. Yo sí le tengo miedo, pero quiero que se aleje de aquí. ¿Ah? ¿En serio, señor Rubble? ¿Usted es el monstruo? ¿Qué es tan gracioso? ¡Estoy perdido! ¿Cómo hallaré el camino de regreso ahora? Solo sigan el rastro de neumáticos. Oye, Buster. Gracias, creo. Ya sabes, por salvar mi vida y eso. Está bien, Bandit. Un autobús nunca deja a nadie atrás. Y ahora sabemos que el monstruo no era real. Misión cumplida. Por supuesto que los monstruos no existen, niños ingenuos. ¡Feliz Navidad a todos! El taller de Santa ha llegado a Willyville. ¡Ho, ho, ho! ¡Es hora de los regalos! ¡Oh, guau! ¡No puedo esperar a tener mi regalo! ¡Oh! ¡Ay, neumáticos sueltos! ¡Esto tomará todo el día! ¡Ash, mira! ¿Podemos entrar por la puerta de atrás? Pero, Buster, ¿eso no es trampa? ¡Ay, por favor! Solo vamos a mirar un poco y encontrar nuestros regalos. Siguiente parada, el taller de Santa. ¡Wow! ¡Esto es Turbo Fantástico! ¡Mira todos los regalos! Tal vez me den una sirena, unas orugas excavadoras. ¡Es hora de ir! ¡No! ¡Guau! ¡No! 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 ¿Dónde está el mío? ¡Ya! ¡Casi! ¡La tengo! ¡Ay, no! ¡Esto es un desastre! ¡Santa va a molestarse mucho! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Eso, Buster! Bueno y travieso. ¡Esto no puede ser! ¡Oh, wow! ¡Santa! Lo siento, Santa. Yo solo quería mi regalo más rápido. Era urgente.
¿Saben, niños? Si esperan hasta Navidad para abrir sus regalos, ¡es mucho más mágico! ¡Oh! Vamos, Ash. Arreglemos esto. Siguiente parada, limpieza. ¡Oh! ¡Ya llegó la hora! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Sí! No, espera, Ash. Será más mágico si esperamos hasta que sea Navidad. ¡Feliz Navidad, niños! ¿Buster? ¿Scout? ¿Diggly? ¡Ay, se ven tan lindos, niños! ¿Lindos? Yo no soy lindo. Soy un malvado y aterrador zombie. ¿Quieres decir malvado y aterrador zombie? ¡Ah! Siguiente parada, dulce o truco. ¡Buster está sobrecargado! ¡Creo que va a explotar! Todo está bien, niños. Es pintura que brilla en la oscuridad. Las luces se apagaron en todos lados. Debe ser un apagón. Pero no se preocupen. Haré que lo arreglen en un instante. ¡Nos vemos! Pues... es algo aterrador aquí adentro. Tal vez afuera no lo sea. Según mis cálculos, Scout... está muy oscuro. Está muy, muy oscuro. Está bien, Buster. Puedes con esto. No tienes que asustarte. Para nada. Sí, también es muy aterrador. Ya no podremos recoger dulces. Nadie puede ver por dónde va. Esperen. Tengo una idea. Podemos usar la pintura brillante y todos podrán ver por dónde ir. Salvaremos la recolección de dulces al estilo Bumper Bunch. Pero eso significa salir a la oscuridad. Wow, está muy oscuro. Podría haber monstruos, pero puedo iluminarlo. ¡Oh, sí! ¡Brilla Buster! ¡Sí! Scout, Diggly, salvaremos Halloween. Siguiente parada, brillar. ¡Turbo Fantástico! El Halloween de Will Beach se salvó. Las luces funcionan. Fue muy fácil. Yada, espera. Muchas gracias. Pero Will Bill brillando en la oscuridad se veía algo genial. Tal vez podrías apagar las luces de nuevo. Ahora que lo mencionas, sí, se veía muy genial. ¡Feliz Halloween! ¡Buster! ¡Scout! ¿Están practicando sus gritos de Halloween? ¡Ajá! Vamos a romper el super récord de sustos de Will Bill, asustando a todos en el pueblo. Comenzando con... ¡Digo Monty! ¡Roar! ¿No lo sabían? ¡Nada me puede asustar! ¡No le tengo miedo a nada! Bueno, además de los conejos, de verdad me dan escalofríos. ¿Los conejos, ah? Vámonos, Buster. Tenemos que asustar mucho. Siguiente parada. Super récord de sustos. ¡Hora de ir! Cuidado de no asustar mucho a los demás. No querrán que se molesten. No le doy miedo a nadie.
¡Te tenemos, Ash! ¡Yo soy Buster! Solo falta uno de asustar. ¿Monty? Pero dijo que nada le daba miedo. ¿Estás segura de eso? ¡Ah! ¡No! ¡Conejos, no! ¡Por favor! Este será el susto más aterrador en la historia de los sustos. ¡Hazlo, Buster! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los conejos! ¡Ay, no! ¡Monty! Siguiente parada, rescatar a Monty. ¡Ay, no! ¡Está aturado! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Las horribles orejas! ¡Váyanse de aquí! ¡Aléjense! Lo sentimos, Monty. Solo queríamos romper el super récord de sustos. Tal vez llevamos eso un poco lejos. Está bien. Los perdono, niños. ¡Sí! ¡Los asusté mucho! Termina la clase y es momento de que Scout devuelva la flor de la escuela que estaba cuidando. Ahora, ¿de quién es el turno de llevársela a casa y cuidarla? ¡Hurra! ¡Le toca a Buster! Buster está yendo muy despacio. Quiere asegurarse de cuidar muy bien la flor. Es hora de despedirse, Scout y Ash. ¡Vaya! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Eso estuvo cerca! Buster está tan feliz de cuidar la flor que ha hecho un dibujo de ella. E incluso la trajo a la cena. No creo que coma zanahorias, Buster. Lo que necesita es agua para asegurar que crezca fuerte. Pero es hora de ir a la cama. Buenas noches, Flor. La mañana siguiente, Buster está entusiasmado de ir a la escuela. ¡Con cuidado, Buster! No querrás derribar la flor. ¡Oh, no! ¡La maceta se rompió! ¿Qué está haciendo Buster? La está escondiendo porque teme meterse en problemas. Buster finge estar enfermo. Pero no tiene fiebre. Oh, mami acaba de darse cuenta. Buster no quiere ir a la escuela con la flor aplastada. Cree que ha decepcionado a todos. Pero mami sabe qué hacer. Pondrán una flor en una nueva maceta. ¡Y hasta se ve mejor que antes! ¡Eso es! ¡Luce como nueva! Buster regresa la flor a la clase. Todos están muy impresionados con la nueva y bonita maceta. ¡Buen trabajo, Buster! Y ahora es turno de Ash de cuidar de ella. ¡Hurra! Ash está viniendo a la casa de Buster. Están muy entusiasmados por jugar juegos de mesa. El juego de hoy es serpientes y escaleras. ¡Qué emocionante! Y primero es el turno de Ash. 5 y 2 son 7. Así que Ash mueve su ficha 7 casilleros. Ahora es el turno de Buster. 8. Avanza por el tablero. Ahora es el turno de Ash nuevamente. ¡Oh, wow! ¡Ha lanzado muy bien! Va a subir por una escalera. Ahora le toca a Buster. 5. ¡Oh, vaya! Debe bajar por una serpiente. A Buster no le está yendo muy bien. ¡Ups! Acaba de derribar su ficha. ¿Qué es eso? Aquí viene el abuelo con muchos otros juguetes para usar. ¡Pero se le acaban de caer todos! Ash lo ayuda a recogerlos. Pero nadie vigila a Buster. ¡Oh, no! ¡Y
hizo avanzar su ficha. Eso es trampa. Oh no, movió la ficha hasta la línea de llegada, como si hubiese ganado el juego. Ash acaba de regresar y parece que el juego ha terminado. Buster ganó. Ash no entiende cómo lo logró, pero está feliz por su amigo. Qué extraño. Buster debería estar contento de haber ganado, pero no se siente bien. No se siente nada bien. Buster hizo trampa. No ganó de manera justa y limpia, y por eso tiene una mala sensación. Pero el abuelo sabe que no solo se trata de ganar. La parte divertida es jugar. Y ahora es el turno de Ash. Ash lanza los dados. ¡Wow! ¡Casi le toca la serpiente! Buster baja por otra serpiente y... ¡Eso es! Ash ganó de manera justa y limpia. Pero Buster está feliz por su amigo. Se han divertido mucho jugando juntos. Buster luce muy entusiasmado. Me pregunto por qué. Un libro de cuentos. Buster quiere que mami lea para él. A Buster le encantan los cuentos de hadas. Mami le lee a Buster el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos. Cuando los osos salieron, Ricitos de Oro se acercó a la ventana. Probó su mazamorra de avena, pero el primer tazón estaba muy caliente. A Buster eso le pareció muy gracioso. Pero mira la hora. Mami no puede leer todo el día. Tiene trabajo que hacer. Buster está molesto. Quiere saber qué sucede luego en la historia. Pero mami sabe qué hacer. ¿Puede tal vez el abuelo leerle a Buster? El abuelo está afuera regando las... Pero Buster quiere que le lea un poco más del libro de cuentos. ¡Sí! El abuelo puede leerle un rato. A Buster le encanta cuando lee el abuelo. Él ama las historias de grandes aventuras y valientes héroes. ¿Qué sucede ahora? Ricitos de Oro se sienta en una silla que es muy pequeña y se rompe. ¡Qué gracioso! A Buster le encanta este cuento. ¿Pero qué es esto? Mami dice que es hora de cenar. El resto de la historia tendrá que esperar. Buster come unos ricos dedos de pescado y vegetales, pero lo hace muy rápido. Quiere regresar al libro de cuentos lo más pronto posible. Mami y el abuelo aún están comiendo. No pueden leerle ahora. Buster tiene muchas ganas de saber qué pasa luego. ¡Mira! Está intentando leer solo. No es muy bueno leyendo, pero realmente lo está intentando. ¡Guau! ¡Lo está consiguiendo! Mami y el abuelo están tan orgullosos de él. ¡Buen trabajo, Buster! Pero, oh vaya, también tiene sueño. Mami lee el libro para Buster como un cuento para ir a dormir. Ahora Ricitos de Oro está durmiendo en la cama del oso. Oh, mira, Buster se ha quedado dormido. Oh, ha tenido un día tan ocupado que no pudo mantenerse despierto para escuchar el final. Buenas noches, Buster. Buster y sus amigos están de vacaciones en la playa. ¡Qué divertido día al aire libre! ¡Wow! ¡El mar se ve increíble! ¿Qué es eso que hay en el agua? ¡Ah! ¡Es un tiburón! Buster está muy asustado. ¡Ups! ¡Cuidado, Iggy! Mami Autobús está tomando una siesta en la playa. Buster intenta contarle lo que vio. Tenía aletas aterradoras y saltaba por encima del agua. ¡Era un tiburón! Mami Autobús no puede ver nada. No te preocupes, Buster. Todo está bien. Y Mami Autobús vuelve a su siesta. Buster aún tiene mucho miedo. Me pregunto si el tiburón seguirá allí. ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Vamos, Buster, corre! ¡Ups! ¡No de nuevo! Buster sigue atemorizado, pero quiere superar su miedo. Y va a regresar. ¡Ahí está el tiburón! Un momento. ¿Qué sucede? El tiburón tiene un diente flojo y dolorido. Por eso es que saltaba fuera del agua. No te preocupes, tiburón. Buster puede ayudarte. Está intentando llamar la atención de mami. ¡Ella despertó! Mami Autobús tiene su equipo de auxilio veterinario y viene al rescate. ¡Plaf! ¡Miam, miam! Mami Autobús está extrayendo el diente flojo del tiburón. ¡Ya salió! ¡Hurra!
El tiburón se siente mucho mejor ahora. Bien hecho, Buster. No puede esperar para mostrarles el diente a sus amigos.